Buenos días, amigos. Espero estén teniendo un excelente fin de semana. Pues mi nombre es Alfredo, Heart and Health Coach. Gracias por seguir mis videos, gracias por estar al tanto de lo que subo. Y síganme también en mi página de Facebook. Igual se llama Heart and Health Coach. Así que háganos favor de buscarnos por ahí, regálenos un like. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor. Yo estoy en Tijuana, acabo de cruzar de San Diego a Tijuana. Y está tranquila la ciudad, así que pues vamos con el video de hoy. Fíjese que de un tiempo para acá me ha llamado mucho la atención escuchar a personas, pues a veces enfermas, a veces psicológicamente inestables, anímicamente afectadas, que siento yo se victimizan con demasía, ¿no? Y constantemente hablan de su situación de vida como una pesadilla o como una maldición. Se me hace chistoso cuando lo escucho, se me hace interesante porque la mayor parte de las personas que yo escucho cuando hablan de ese tipo de cosas evitan tocar el tema de cómo llegaron al momento de su vida donde se encuentran. O sea, no es que no se den cuenta, simplemente prefieren no hablar del tema. A lo que me refiero es a personas que de alguna forma, por sus mismas decisiones mal tomadas, se encuentran en una consecuencia de vida, o por consecuencia de sus situaciones mal tomadas se encuentran en una situación de vida, pues pues medio fea, por decirlo menos. Divorcios, situaciones económicas difíciles, problemas de salud. Todo ese tipo de cuestiones normalmente son el resultado de decisiones mal tomadas. Explico. Si tú, por ejemplo, a los 5 años de casado con una persona te das cuenta que no es la persona que buscabas, pues el error fue tuyo, desgraciadamente. Si por esa situación de vida te encuentras ahora pues sin la casa que habías soñado, con tus hijos solo o sola, embroncado
o empleitado, como decimos los mexicanos, con tu expareja, viviendo una vida de zozobra y de tristeza, pues discúlpame que te lo diga, pero la única persona que es culpable de ello eres tú, porque no viste todo lo que esa persona era antes de tomar el paso, el gran paso de casarte con él o con ella. Las personas que me llaman mucho la atención también son los diabéticos. Los diabéticos tipo 2, aclaro, diabetes mellitus o mellitus tipo 2. Acuérdense que hay dos tipos, ¿no? La 1 es la con la que naces desafortunadamente, donde tu cuerpo pues, no produce la insulina adecuada o no produce insulina, punto, para sostener un buen funcionamiento de tu organismo. La número 2 o la tipo 2 es pues las personas que por una mala alimentación, que muchas veces, y hay que aclarar esto, ¿no?, son patrones de conducta heredados, patrones de conducta alimenticios o alimentarios, heredados de nuestros antepasados, abuelos, papás, familia en general. Entonces, tenemos que comprenderlo desde ese punto de vista, ¿no? La diabetes como tal, pues afecta en esas dos posibilidades básicas, y de ahí en adelante son varias ramas, ¿no? Pero bueno, me llama mucho la atención que las personas que sufren de azúcar elevado, o ya con un diagnóstico de diabetes como tal, le achacan mucho sus problemas pues a la suerte, a los designios de Dios, mucha gente piensa que todavía son hereditarios ese tipo de problemas, y vamos a aclarar algo, no lo son. La mayor parte de los problemas que tienen que ver con la diabetes mellitus tipo 2 son problemas que tú te buscaste, que tú como enfermo decidiste ir a buscar, ¿no? Entonces es bien chistoso y bien interesante cuando le platicas a una persona enferma todo esto, y ellos se aferran a su verdad, ¿no? Se aferran a la idea que en alguna ocasión oyeron, o que alguien les comentó, algún médico erróneamente les dijo que ellos habían heredado, porque si su papá o su mamá tuvieron diabetes, pues lo más seguro y lo más lógico es que ellos iban a también sufrir de lo mismo, ¿no? Pues no es así. Desgraciadamente, lo que sí heredamos, como les decía, pues son los patrones equivocados de alimentación. Eso sí lo heredamos, pero la cuestión de la salud no. Pero es muy chistoso y muy interesante ver a estos pacientes, a estas personas que se escudan de alguna forma en esa enfermedad, se victimizan y se convierten, valga la redundancia, en víctimas de la situación que están disfrutando hasta cierto punto, porque muchos de ellos ni siquiera la sufren, ¿no? Porque pues la familia se une y es muy bonito. En la cuestión de las enfermedades, sobre todo, y pasa muy seguido eso, donde ya la familia los ve pues como personas que no se valen por sí mismos, y es muy bonito, después de cierta edad, darte cuenta que todavía tienes a tu disposición a la familia, ¿no?, y que la familia va a estar ahí para apoyarte. Lo entiendo. Lo que más tristeza me da son cuando son personas, que todavía son jóvenes, que podrían cuidar su salud y que no lo están haciendo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Hay personas en el mundo que no disfrutan de una salud al 100%. Hay niños que están ahorita batallando contra el cáncer, luchando contra el cáncer día a día. Hay niños que nacieron diabéticos. Hay personas que en el camino se hicieron diabéticos tipo 1, sin saber la razón. Hay personas que están sufriendo problemas crónicos, cardíacos, que esos problemas no son causa o a causa de cuestiones de salud que se buscaron ellos, que no se enfermaron ellos, que no despreciaron la salud que Dios les estaba regalando. Y me da mucha tristeza escuchar a estas personas que quieren que después nosotros, los de enfrente, estemos viéndolos a ellos con ojos de sufrimiento, con ojos de pues no sé, con ganas de ellos de que nosotros les dijéramos: te agradezco mucho tu vida, qué bueno, y qué tristeza que te está pasando esto. Tú tienes que ser responsable de tus actos. Cuando tú llevas a cabo un acto, cuando tú llevas a cabo una decisión, y sobre esa decisión va a haber consecuencias buenas o malas, pues tienes que estar dispuesto a pagarlas, sobre todo las malas, ¿no? Entonces, no podemos nosotros victimizarnos cuando sabemos que el problema que estamos llevando a cuestas lo buscamos nosotros mismos. Es injusto para nosotros, es injusto para las personas que sí están sufriendo una enfermedad que no se buscaron, es injusto para los niños que están muriendo de cáncer, es injusto para los niños que están muriendo de diabetes, es injusto para los niños que están esperando un trasplante de corazón, porque sí nacieron con ese problema heredado, ¿no?, de sus padres o sus abuelos o de quien haya sido.
yo los invito a ustedes a que de hoy en adelante dejen de ser víctimas. Primero que nada, lo que hay que hacer es aceptar que las decisiones que tú tomaste hace 10, 15, 20 años sí tienen repercusiones en tu vida y en la vida de los que te rodean. No podemos seguir culpando a los demás por nuestros problemas en la vida, por nuestros problemas de salud o por los problemas en general. Necesitamos tomar las riendas de nuestra vida ya. ¿Por qué? Porque la vida se nos va. Yo todavía recuerdo que ayer tenía 15, 16 años, ¿no? Pues ya tengo 40. El tiempo se nos va muy rápido. Entonces tenemos que hoy tomar las riendas de nuestra vida. Tomar las riendas de las decisiones equivocadas que tomamos. Porque hoy es el día cuando tú puedes cambiar todavía tu economía, tu salud, tu futuro. Y el futuro de los que tienes a tu alrededor. Sobre todo si eres padre, ¿no? Hay que aclarar mucho ese punto. Porque ya una vez que eres padre, pues la vida cambia. Poco importas tú, el que importa es el niño, porque tú decidiste traerlo a este mundo y hay que darle lo mejor que puedas. Entonces, hagámonos responsables por nuestra salud, por nuestras decisiones, por nuestro entorno, por los que vienen detrás de nosotros, sin olvidar nunca que las decisiones que tomamos hace muchos años y que hoy repercuten de buena o de mala manera en nuestras vidas, pues tenemos que aceptarlas como son. Y entonces pasamos a los tres puntos del día de hoy. Punto número uno: deja de sentirte víctima. Deja de victimizarte por las situaciones de vida que estás viviendo el día de hoy. No olvides nunca que las decisiones de vida que tomaste hace 20 años son las que te tienen en la situación que te encuentras. Entonces toma responsabilidad por las cosas y por las decisiones que tomaste hace tanto tiempo. Esto, lo que vivimos ahora, repito, no es más que las consecuencias de las decisiones bien o mal tomadas en tu pasado. Dos, deja de cometer los mismos errores de siempre. Según Einstein, la definición de un loco, de locura, es aquella persona que comete los mismos errores o reproduce los mismos actos o acciones en su vida buscando un resultado diferente. Si tú sigues gastando más de lo que generas, siempre vas a ser pobre. Si tú sigues entregando más de lo que debes a la persona equivocada, siempre terminarás solo. Si tú sigues comiendo lo que no debes a pesar de que te lo han dicho mil veces, siempre vivirás enfermo. Deja de repetir los patrones de conducta heredados. El que tus padres hayan sido obesos, diabéticos, hipertensos, automáticamente no te convierte a ti en lo mismo. Tú tienes derecho, tú tienes responsabilidad de cambiar tu vida hoy. 3. Agradece a la divinidad este nuevo día de vida. Seguir vivo. ¿Por qué? Porque mientras tengas días de vida, tienes oportunidad de cambiar tu vida para el mañana, de cambiar tu vida para ti, de cambiar tu vida para las personas a tu alrededor, en tu entorno, sobre todo para los que vienen detrás de ti. Decide hacerlo el día de hoy, porque repito, pues mañana no lo tenemos comprado, ¿no? Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Espero mis palabras sirvan de aliento, espero mis palabras pues les sirvan de algo y algo les dejemos como semillita en el cerebro, ¿no? Les pido por favor que se suscriban a mi canal. Trataré de subir más videos constantemente. Dios los bendiga y pues nos vemos pronto. Gracias.